7:48 de la mañana. Seguimos en Next Noticias. Belsis. Momento de redes. Redes sociales. Redes sociales. La pregunta del Empezamos. Día. Empezamos. ¿Cuál es nuestra pregunta de hoy? Esta. ¿Quién considera usted es el responsable directo del fracaso del programa de seguridad? Y empezamos antes con información. ¿Por qué? Porque se reporta colisión en la autopista Arraiján-La Chorrera, dirección hacia la ciudad capital. Además, los bomberos nos dicen, se atiende llamada por hecho de tránsito en San Antonio, Camino Real. El carro que se volcó, que fue lo que nosotros presentamos hace unos minutos. Un sedán. Hay dos heridos, esto fue lo que ocurrió, atendidos por el personal de SUME 911, esto en San Antonio. Bien, así es, en este momento también imagen del cierre en la vía interamericana cerca al puente sobre el río Piedra. Ahí está la foto cortesía que nos envían nuestros amigos tuiteros siempre, @NextNoticias. Por acá, cierre de ambientalistas en Boquerón. Allí se muestra el tranque ya descomunal y las personas caminando, la protesta que se genera en estos momentos en Boquerón. Así es.